Y él lo dice. Y él lo está diciendo. Vaya, Chiclín y Daisy. ¿Cómo se llama? Chiclín y Daisy. ¿Cómo se llama el suscriptor? Se llama Manuel Ruiz. Manuel. Vaya. ¿Quién va a dormir? ¿Quién va a dormir? Tiene la Fátima. Ah, no, para acá. No, nada más. ¿Y qué vamos a hacer noche? Sí, al final creo que nos va a tocar. Una maca sí le hubiera quedado chingona, ¿va? Ajá. Vaya, Chiclín y Daisy. El suscriptor Manuel quiere saber el proceso de cómo son las pupusas de ayote con queso. Okay. En este momento lo están rayando. Uh-huh. La pueden hacer picada también, así como lo está haciendo la Daisy. Sí. Después de esto, ¿qué más van a hacer? Vaya, después de esto. Vaya, vale, entonces regresamos después con ustedes. Vamos a ver con otro grupo. Hola. Te guau. Pero si no se van a moler los frijoles, pues. ¿Sí? Hija, es que los frijoles, yo te dije ya preparar lo tuyo. Ah, lo mío, lo de ustedes. Natura, póngale. Si es que vos vas a hacer la mayoría de frijoles. Ay, gracias. Vaya, aquí tenemos dos grupos y aquí, pues, en vez de separarse. Aquella mesa está todo, todo. Es que yo les dije que trajeron unas 4 o 5 mesas. Sí, venían cabales, yo eché otra para que la llevaran porque estaba quebrada. De la pata, o sea que no podían ver cuando la echaban que eran mesas buenas. Yo fuera, pero no puedo. Como ya lo voy encargado de echarla. ¿Ah? Es que si están muy apiñadas aquí y luego para... Por eso, pues, por eso, traete el quina también. Vaya, ajá. Voy de pie. Jocelyn y Nayeli, ¿a ustedes qué pupusa les tocó preparar? Revuelta. ¿Y las de revueltas qué ingredientes llevan? Chicharrón, queso y frijoles. Ahí la pueden echar también en el carrito. Los tomates hay que ponerlos arriba. Sí, yo por lo que te decía. Yo le iba a hacer en cubo, pero... ¿Qué me dijo? O sea, que como una vez tiempo, pues. Entonces. Jocelyn y Nayeli, pupusas revueltas. Sí. Ahorita lo que estoy haciendo es cortando todo para ir al molino. Este es el chicharrón. Aquí vamos a hacer lo de la salsa y también vamos a hacer lo de los frijoles. Para ir de un solo con las tres cosas. Ah, okay. No, tres pájaros de un tiro, mira. Ah, pues sí, para no ir. Entonces lleva chicharrón. Frijoles. Frijoles y queso. ¿Y eso? Esto es chicharrón. Vaya, entonces este prácticamente es carne de cerdo, ¿verdad? Ajá, ¿esto está crudo o ya está precocido? Precocido. ¿Ya lo compraron así o ustedes lo precocieron? Sí, para pupusas o así, y así nos dieron. Oh. Me preguntaron para pupusas y yo pensé que estaba crudo y lo iba a hervir. Uh-huh. Más o menos se cocieron. Pero ya venía precocido. Es que cuando usted iba allí, va. Porque yo antes iba a comitación a comprar eso. Entonces le dicen a usted que si lo quiere, pues sí, normal. Precocido. O para pupusa. Entonces usted dice que es para pupusa y ya viene cocido. Uh-huh. Oh, pero si no, lo compra crudo y usted lo cocina a su manera. No iba a hacer, pero me di cuenta que ya estaba precocido. Uh-huh. Ok, entonces le pone cebolla, chile, tomate, chile verde. Chile dulce. Un poquito de sal. Un poquito de sal. ¿Qué más? Chile verde, chile dulce. Solamente eso y le puedo agregar también el consomé de pollo. Consomé de pollo. Cerdo, pero pepinesa. Consomé de pollo, aunque sea de cerdo. Para la salsa. Consomé de pollo, mayonesa. Sal, tomate, chile, cilantro, jalapeño. Ajo para los pedorrines. ¿Para? Un ajo. Ah, y ajo también. ¿Para? Para los pedorrines. ¿Para? ¿Para qué es todo eso que mencionó? Ah, para la salsa. Ah, la salsa de tomate. Porque la pupusa no es lo mismo si no lleva salsa. No. Es que a mí me gusta seca, no me gusta mojada. No me gusta ni con curtido ni con salsa. Yo sin curtido no me la como. Voy así y sale la salsa que salga a un lado, hasta el agua se ve. Sí, a mí me da como... Yo arrepiéndome con curtido porque siempre me soplo. Pero yo sin curtido no como pupusa. No le yo creo. Yo soy de las que si hay un bote, pues me acabo el bote. O sea que... Ella está buena para el TikTok, ¿no? Si por ejemplo la pupusa no lleva salsa y curtido, no es pupusa. No, bueno, yo. Así que yo, a lo yo mismo, soy de las que me como la pupusa solo solita. Vaya, solita. Yo soy que si la pupusa no está mojada, no me antoja comer. No le gusta. ¿Y usted cómo le gusta la pupusa, Alejandra? Con bastante salsa. Bastante salsa, bien mojadita. Bien mojada. Vaya, ¿y usted cuál le tocó y con quién va? Yo con la Abby y nos tocó la de frijol con queso.
Uy, esto que tiene aquí son los frijoles ya. O sea que ya está preparado todo. Ah, entonces cuénteme, ¿qué lleva los frijoles? Los frijoles están abajo, ¿verdad? Ok, ¿y qué más le puso usted a los frijoles? Fue la Abby que le echó todo eso. Ajá. Yo solo el quesadito que lo he molido. Pero lo que normalmente se le echan los frijoles es como el chile verde, el tomate, la cebolla, esto que se me olvida. Orégano, orégano. Y el jalapeño, sí, por si ustedes, o sea, por si gustan, para que pique un poquito. Por si ustedes gustan echarle, pues. Y la loroca. Loroco. Y la loroca, pues, que orégano, porque no nos la van a echar otra cosa. Vaya. La loroca, mi hija. Ya imaginé. Este es el orégano. No, bien elevado, como vaya. Y bien, solo así se le, solo eso se le echa y lo van a moler. O sí, a moler. Y no, ya no, lo del queso, pues solo van donde la quesería y le dicen 2 libras o 3 libras, lo que sea. De queso chicado. Queso especial. Para, o sea que es opcional ahí. Queso para pupusas. Y entonces ahí le dan el queso. Y ahí usted, si gusta, le puede echar loroco, que es esto, que es algo demasiado delicioso en la pupusa. Pero mire, lo hecho picadito. También, si gusta, también se le puede echar jalapeño en el queso. Pero imagínese si el suscriptor vive en Estados Unidos, va. Ajá. Y él llega a una quesería o a un supermercado y le dice, quiero queso para pupusa. No le van a vender queso para pupusa. Es que, ajá. Entonces, ¿qué tipo de queso? En Estados Unidos no venden, pues, o sea, como es especial. Exactamente como hay, no hay variedad, pues, como aquí en El Salvador. Allá ocupan de un queso, pero no sé de cuál es. Porque he escuchado. No, ya he escuchado que le dicen. Cheddar. No. Cuando yo iba a comprar con mamá, que es un queso normal. Mozzarella. Ella le decía queso especial. Deme un mozzarella, va. Queso mozzarella pueden usar para hacer pupusas. Para que te sepa mejor y te agarre mejor el sabor del queso, podés agregarle el chile verde, el loroco. Y también para que te agarre más sabor, le puedes echar también lo que es el jalapeño, pero pedacitos así pequeñitos como lo hicimos acá. O habanero. No, habanero, porque si no, pues muy picante se echa a perder, y se puede... Pierde el sabor. Exactamente, entonces ahí es como moderado el gusto el de uno. Depende, pues, si te gusta bastante el picante, le vas a echar. Exacto, y si no, pues solo un toquecito como para... Porque yo la idea que lo que teníamos con mi tía Xioma, bueno, tenía, porque de ella era la pupusería, pues, pero ella hacía, por ejemplo, hacía un bote de salsa bien picante y otra de sin picar, ajá. Ya la gente que le gustaba lo picante, así como a mí, vaya, es de edad de la picante. Si no le gusta, ah, sí, pide. No, variado. Eso se hace en las pupuserías que ocupan, hacen salsa picante y salsa. La variedad. Para lo general lo dejan medio picante. Hasta los lugares donde venden tan. Lugar estándar, podrían. Tan rica la salsa. No. Quitarle la capita a la... No servía, estaba... Claro, es que eso se tiene que hacer en rodajita. Por eso, así lo que hacer. Para la salsa sí se tiene que pelar el bien el tomate. Tiene que hervir. O sea, para hacer la salsa, echas el tomate, la cebolla, el chile y todo eso, va. Lo pones a hervir, ya después cuando ya está hervido, sacas el tomate y lo tienes que pelar uno para que sepa aún más mejor, pues, y no le cueste. Le haya futuro usted la Alejandra, sí, en la cocina. Se escucha como que sabe, va. Sí. ¿Y esos frijoles quién son? A veces es bueno ser metido de pequeño. Yo miro que ya mucho ella y la que un poquito. Ahí ellas sabrán lo que van a ocupar de frijoles. Ahí trajo la, pero la de frijoles, y ahí ellas sabrán cuánto usar. Yo pedí que pegue un quintal trayendo. Sí. El pollo me dijo, pues, espérenme, déjame los frijoles. Y se los va a sacar. Ok, entonces, ¿a ustedes qué les falta? ¿Ir al molino? Sí. A ustedes preparar el frijol, ¿qué le va a poner a los frijoles? Ahí está, bueno. ¿Cuáles son los frijoles? ¿Qué? Aquello, allá, la posa.
No. Sí. Sí, van a ir. Es que la vez se me acaba de decir que tienen otro compromiso, no sé qué. Pero pregúntale pues, porque ahorita creo que estas bichas que llaman para el molino, nosotros podemos ir para la poza. Podemos ir a la poza, venimos. Yo dando calor. Sí. Pero aquí. Dando calor. Y eso un ciento y dando calor en la panocha. ¿Por qué está con babosa? ¿Por qué? Es que no lo voy a ocupar. Es que no lo vamos a ocupar todos. Por lo menos la bici tiene que poner un poquito más porque son solo de no, yo porque le quiero avisar para que no se desperdicien, pues. Ya cabrón, el frijol. Acordate que ahí está caro. Lana, ya te hace una mirada como que dices, me han terremetido, yo sé lo que hago. Yo sé lo que hago. Es que ahorita no estamos en competencia, niño, para que... Por eso te quiero ayudar. ¿Vos ayudarme a mí? Sí. Bueno, en realidad sí es como una competencia, va diablo. Sí, claro. Sí. Pero aquí sería la competencia de ellos. ¿Quién va a comer más pupusas? No. No. Competencia. O sea, apuesto que sí. Si... Acuérdense que el suscriptor quiere ver cómo se prepara la pupusa. Entonces la competencia es quién explica mejor cómo hacer la pupusa. Ya. ¿Cuántas tenemos que hacer por todas? No importa. 20. Unas 20, más calculado, unas 20. Para esto del suscriptor, pues ya para comerla la iba a hacer. Competencia y me toca la de la Nayeli, cama. Por cierto, hubo una suscriptora, Armando, que aquel día que estábamos grabando se acercó por ahí, se fueron rápido porque tenían otro compromiso y dijo que quedaba diciéndole para pupusas, ¿cómo se llamaba, Armando? Jorge y Laura. Jorge y Laura, entonces, la pupuseada para la plaga es gracias a Jorge y Laura que dijo que hiciéramos una pupuseada. Así que muchísimas gracias, Jorge y Laura. Gracias, Jorge y Laura. Dice Don Cohete que... Sácanse mi lado. Mortero, por favor. Quizás no para quedar mal, porque igual Bessy no le había dicho nada así de... Es que está Bessy. Trae ropa. ¿Cómo estaba la jugada aquí y todo? Uh-huh. Y dice que ha ido posponiendo algunas reuniones del interdía porque está mierda. Y todavía tiene que ir a ver lo del muro allá. Sí. Y él solo a ver viene por... Solo a ver porque pues obviamente te me va y después va y después va, va. El territorio como la canción. Ajá. Analizar, cómo ver. Eso es de profesional. Todo por culpa de la Bessy. Es que a Bessy.